Luego del año 476, el Imperio de Occidente se divide en múltiples reinos romano-germánicos y comienza un proceso colectivo de aislamiento y decadencia cultural. No solo con el Asia quedan cortados los lazos culturales, sino con la misma Grecia. Pero la sociedad europea ya estaba preparada para la institución monacal. Durante siglos, había visto pasar a los frailes errantes procedentes de Tierra Santa y escuchado las historias de los anacoretas y cenobitas orientales. Incluso, muchos peregrinos viajaban a Tierra Santa y de allí adoptaban la vida ascética, conservando a su regreso las costumbres adquiridas. En ese momento, siglo VI, no existe zona montañosa europea donde no habiten ermitaños cristianos. Pero una vez establecido el orden de los monasterios, todos olvidarían el origen oriental de la institución monacal. Justamente, de los monasterios benedictinos saldrán las copias y traducciones de los libros más fecundos de la cultura griega, que no tuvo institución monacal, y se perderá todo vestigio de las culturas de Extremo Oriente, vestigios que habían existido en el Imperio Romano y que misteriosamente desaparecen de Europa al tiempo que aparecen los libros más adecuados para empujar a Occidente hacia el desastre espiritual del Renacimiento y la Edad Moderna, es decir, los libros en que se expone el racionalismo y la especulación griega, raíz de la filosofía y de la ciencia moderna. Nada se dirá a partir de la cultura benedictina sobre el origen atlante de las civilizaciones europeas, ni sobre las religiones de los pueblos del Asia, ni siquiera sobre las de los recientes germanos, a quienes se obligará a olvidar sus dioses y creencias, y sus alfabetos rúnicos. Y nada se dirá, por supuesto, que pueda relacionar a la institución monacal occidental con otras culturas, que puede despertar la sospecha de que lo ocurrido en Europa es una historia repetida en otras partes, la conclusión de un método de estrategia psicosocial por la presencia de los árabes en España y del siglo XII, por la transculturalización que causan las cruzadas. Algunos espíritus alertas advierten el engaño, pero pocos, y ya será tarde para detener a los golem. San Benito, que nació en el año 480, funda en el 530 el monasterio modelo de Monte Cassino y redacta en el 534 su célebre regla, que recibió instrucción de los ángeles de la Fraternidad Blanca. No cabe dudas porque su Regula Monachorum es una fiel reproducción de la Regula Magistris Sapientiae. Al morir en el año 547 y subir al cielo por un camino custodiado por ángeles, según presenciaron muchos monjes, las bases del monacato occidental estaban echadas. Ese era el momento, largamente esperado por los golem, para irrumpir en los países continentales de Europa. En el siglo V, los golem se encuentran concentrados mayormente en Irlanda y comienzan a infiltrarse en la Iglesia Católica. Uno de los suyos es San Patricio, a quien envían al continente para estudiar la doctrina cristiana y tomar contacto con miembros de la Fraternidad Blanca. Regresa en el año 432, procedente de Roma, investido de obispo y con la autorización papal para evangelizar Irlanda. Inmediatamente funda muchos monasterios, algunos realmente importantes como los de Armagh y Bangor, donde se celebrarían sínodos y existirían escuelas religiosas en los que apresuran a ingresar masivamente los golem de Irlanda y Gran Bretaña.
Los siguientes 130 años, desde la muerte de San Patricio en 462 hasta la partida de San Columbano en el año 590, son empleados por los Golem a fin de formar a la Iglesia de Irlanda, vale decir, a fin de organizar su futuro asentamiento continental. El año 590 señala el momento histórico en que los planes de la Fraternidad Blanca para la participación de los Golem empieza a ejecutarse rigurosamente. El lugar donde los Golem desarrollarán el Colegio de Constructores de Templos ya está listo. Son los monasterios de la Orden de San Benito y ya han sido elegido Papa el monje benedictino Gregorio, que años antes, en Constantinopla, recibe la orden de la Fraternidad Blanca de convocar a los monjes irlandeses, es decir, a los Golem, e integrarlos a la Orden de San Benito. Nada más que esa llamada necesitaban los Golem para actuar, y en ese mismo año, 590, parte hacia Francia San Columbano, procedente del gran monasterio de Bangor, junto con 12 miembros de la Plana Mayor. En Francia se les suman 600 Golem y se dedican a fundar monasterios basados en la Regula Monachorum. Cuentan en todo momento con el apoyo de San Gregorio Magno, quien recibe a San Columbano en Roma más de una vez. Luego del de Anagrai, establece el monasterio de Lutziul, de vasta influencia en la región, y el famoso de San Golem, a orillas del lago Zurich, entre muchos otros. San Columbano muere en el año 615, en el monasterio lombardo de Bobbio, dejando su misión prácticamente cumplida. Cientos de monasterios en las Galias, en Suiza y en Italia, es decir, en los antiguos asentamientos celtas, bajo la dirección de los monjes irlandeses, Golem, e integrados a la Orden de San Benito. Hay que recordar que en el año 589 se desarrolla el Tercer Concilio de Toledo, donde el rey Recaredo, por influjo del obispo de Sevilla de San Leandro, se declara católico romano, junto con la reina y toda la corte del reino visigodo. No debe sorprender, pues, que los Golem se precipiten en España a partir del nefasto año 590. Sin embargo, esa reaparición causó enorme sorpresa a los condes de Tordeswalder, que no esperaban volver a ver a los Golem en la península, por lo menos mientras durase en ella la ocupación goda. Mas tal imprevisión tenía su causa en la suposición de que los Golem permanecerían paganos y no someterían a la Iglesia Católica. Esta suposición fue una ingenuidad, como la realidad se encargó de demostrarlo bien pronto, pues los Golem aspiraban a controlar a la Iglesia Católica. Luego de someterse a ella, los condes de Tordeswalder, que también pertenecían a la iglesia y eran nobles, hispano-godos, emplearon entonces toda su influencia para impedir la expansión benedictina en el sur de España. Objetivo que lograron ampliamente. Los Golem, como es lógico, se afirmarían en el norte de España, en las regiones célticas, desde el monasterio de Dumio, vecino a Braga, en la Lusitanía, y otros en Bierzo, y en el extremo de la cordillera Cantabro-Asturiana, que se denomina Picos de Europa. Los Golem emprendían infinidad de incursiones en la Bética, con el fin de destruir a la casa de Tarsis y robar la espada sabia. Toda una guerra secreta se libró desde el siglo VIII, en la que los monjes misioneros, Golem, intentaban aproximarse a la villa de Tordes y los señores de Tarsis los hacían ejecutar sin piedad, pero
Por cada golem benedictino que desaparecía sin dejar rastros o aparecía asesinado en un camino por manos desconocidas, concurrían dos en su reemplazo, obligando a la casa de Tarsis a mantener, como antaño, un permanente estado de alerta. Expertos en magia negra y maestros en toda clase de ciencias emplearían cuanto sabían para localizar la caverna secreta, mas siempre fracasarían. Al final, solicitarían el auxilio de Vera y Birsa, como se verá más adelante. Es evidente que la inserción de los golem en la Iglesia Católica no constituye un motivo suficiente para descalificarla completamente. La razón es que los golem se introducen como sociedad secreta dentro de la Iglesia, y aunque sus intrigas comprometen en más de una ocasión a la Iglesia, todos sus planes jamás se han declarado públicamente ni asumidos oficialmente por esta. Por el contrario, en muchas otras ocasiones, personalidades verdaderamente espirituales, auténticos cristianos, han brillado en su seno. Conviene considerar, entonces, a pesar de que tal distinción no siempre sea fácil de determinar, como si existiesen dos iglesias superpuestas, una contra la que lucharon los señores de Tarsis y la Iglesia Golem. Así la denominaré en otras partes, y su definición irá surgiendo de la historia. Otra es la Iglesia de Cristos, o Iglesia a secas, a la que pertenecieron los señores de Tarsis y el Circulus Dominicanis, y a la que pertenecen muchos de los que están por el Espíritu y contra las potencias de la materia, por Cristos Luz y contra Jehová Satanás. Una es la Iglesia de la Traición al Espíritu del Hombre, y otra es a la Iglesia de la Liberación del Espíritu del Hombre. Una es la Iglesia del Demonio del Alma Inmortal, y otra es la Iglesia del Dios del Espíritu Eterno.